Hola, hola, 1, 2, 3, 4, probando. ¿Estamos? Demora como 20 segundos llegar acá. Ahora va a salir mi voz. ¡Perfecto! ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! Pablo, tráete un poco de agua usada. Se nos trancó el Instagram y a Yorka la lengua. Ya sé que estoy al aire. No. Sí, estamos con Florencia Vidarte en controles. Nos estábamos rompiendo el bocho ahí. ¿Por qué es que no andaba el Instagram? ¿Por qué es que no andaba el Instagram? ¿Sabes por qué no andaba el Instagram? Porque una porquería el Instagram. Eso es. Roberto Cuello. Disculpe, ¿alguna forma de contactarlo que no sea por las redes que tiene? Gracias. Poner el WhatsApp. Y me contacta por WhatsApp. Fuera de la transmisión, me contrata por... Me contacta. Tomé la pastilla ahí. Sí, ahí está. Trae agua de esa... Rocío Barreiro, buen mediodía, arrancamos retarde hoy. Cintia Bonilla, lo está viendo. Lorena Torre, hay como cinco que nos ven hoy. No, hay ocho ya. Hay ocho. Alberto Florencio, hola amigo, ¿cómo estás? Saludo, ¿de dónde? Díganme de dónde son. Salinas, Salto, Atlántida, Buenos Aires. Dame, pasá, Pablo, pasá. Pasá que estás empelechado. Vení, Pablo, vení para acá, vení para acá, vení para acá. No, 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 no apilió. No apilió. No, no. Ay, ¿cómo es? Sintonía con la naturaleza. Sí. Hay que ponerla ahí, a poco. Vení, Lucy. Bueno, ¿quién más tenemos? Gente que se va sumando. Roberto Cuello de Progreso. Rocío Barreiro de Montevideo. ¿Qué parte de Montevideo? ¿Tan grande Montevideo? Juan Travieso Méndez. Jorge Alberto Cabeza Pelada. Bueno, de a poquito se va sumando la gente. Vamos a ver qué guau, digo, qué cosa interesante podemos hablar hoy, ¿eh? Sí, ¿no? Esta, escuchame, Pablo. No habrás gastado del agua que compramos, ¿no? Está el agua usada. ¿Eh? Está el agua usada. Acordate, Pablo, por favor, hay que comprar medio tanque allá en la ferretería que nos debe plata y la ponemos en el fondo para juntar agua que va a llover esta noche. Y juntamos agua y tenemos agua usada. Buen mediodía, yo trabajo en la panadería La Delicia y tuve el gusto de hablar con usted y lo sigo ahora. ¿Panadería La Delicia? ¿Dónde está la panadería La Delicia? En la esquina del sabor. Vivo en el Santo San Francisco. Cristina Varela Justo desde el barrio Casabó. Buen día, feliz jornada, Justo. Barrio Casabó. Vamos a tomar del agua usada. Amén. La gente toca bocina, nos ve. No me digas Juan Travieso Méndez, el camionero desde Porto Alegre. Ese no será tu padre, ¿no? ¿Qué, Flores? Ah, no, porque el padre es Vidal. Desde Porto Alegre. Ojo con los escáneres, ojo con los escáneres. María López Martínez también está viendo el programa.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Hoy tenemos al intendente actual. Mañana a ver si podemos contactarnos con Gustavo González, el alcalde local. Con el intendente que venga a hablar de la intendencia y los proyectos y todo lo demás. Con alguien del Frente Amplio, ¿no? Voy a... Alguien del Frente Amplio de Canelones. Alguien del Partido Colorado. Vamos a traer al presidente del Partido Colorado a ver quién va a ser el candidato en Canelones. Hablar de los incendios que hay. Paso, si se sabe algo. Rosana Castro, buenos días. Soy del Paso Nivel City. ¿Qué tal? 18 de mayo, Paso Nivel City. Arriba, gente y audiencia. Buena jornada para todos. Besos, abrazos, músculos. Sí. Pablo, vos y yo estamos para los músculos. Sí. Los ravioles que tenés, ¿no? Vos, pero lo tuyo es un raviolón. Escucha, qué gurisa esta, qué atrevida, cómo se ríen nosotros. ¿Cómo vos dijiste la risa aquella? Ya le va a tocar, ya le va a tocar llegar a la nuestra. Jorge Velázquez. Fernando. Bueno, tenemos hoy, a ver, Mari Fernández. ¿De dónde nos están viendo? ¿De qué hablamos hoy? Van 10 que nos están viendo. 10 personas ya un montón. ¿Cuánto van en YouTube? 2. No me diga, 2. Ya sé ya. Daniel está de licencia y nos está mirando. No, son 11 ahora que nos están mirando. A ver, en Piriápolis, Marcelo Martino sigue en Piriápolis lagarteando. Se está tomando todo el agua de la playa este. Vos sabés que yo fui antes de ayer, ayer fue el lunes, antes de ayer fui a Los Titanes y afuera de la, el agua estaba calentita, hermosa, preciosa, tal, ¿verdad? Pero afuera el agua estaba frío. Yo arranqué 5:30 rumbo para las piedras. Estaba frío. María López Martínez, hola, soy del barrio El Triángulo, Las Piedras. Fernando Saimur, barrio Laures. Bueno, vamos armando el esquema, a ver si podemos traer al alcalde. ¿Qué le preguntaría al alcalde? Sí, no, pará un poquito, a ver. Vamos a preguntar para Canelones, vamos a preguntar para todo el país. ¿Debe haber más de un candidato en cada intendencia? ¿Qué opina usted? No estoy hablando del Frente Amplio, estoy hablando de todos los partidos. ¿Vamos arriba? ¿Vamos a poner en la pila? Porque ¿dónde está la gente de Cabildo Abierto? ¿Sacaron 200,000 votos que no van a presentar candidato a la intendencia? Parece que... Vamos a traer a saber a quién también, a este hombre, el del Peri. Rosana Castro. ¿Qué es este macaco que me mandó? ¿Vos te fijaste en el macaco que me mandó? Ahí, aquella chica, Florencia, que anda volando con las redes. Rosana Castro. Es un gato comiendo fideo. Ah. Un gato, pero está gordo ese gato, sí, está comiendo mucha harina. Yo creo que lo puso por vos el gato ese comiendo fideo. Escuchame, creo que debería haber sido un candidato por partido. La Constitución habilita hasta 3. ¿Debería ser un candidato por partido? Si fuese un candidato por partido, el partido multicolor, esa cambio de cámara, esa coalición que se formó para sacar al Frente, que la sacó por 20.000 votos. ¿Cómo se presentan ahora? Si Juancito Pérez era... ¿Qué vamos a hacer con Moreira en Colonia? ¿Qué vamos a hacer con Moreira? Aquel que decía... No puedo repetir lo que decía. Pero lo decía, ¿usted se acuerda? Ay, bueno, no lo puedo decir. Voy a decir el final. No te puedo firmar más porque vamos todos presos. Y ese va a ser candidato a la intendencia ahora, pero... Renunció el Partido Nacional, pero parece que el Partido Nacional lo acepta de vuelta. No sé si la vicepresidenta de la República nueva que va a ingresar, Beatriz Arquimón, es muy disciplinada. Ahí se van a disciplinar todo y se lo van a
se van a tragar un sapo, no, dos sapos. A Moreira, que dice que, atendeme acá, que ella lo estimula mucho y por eso le firmaba los pasantes. Moreira. Así, yo lo vi la foto así. Yo lo vi. Después lo vi apenado y... Un candidato por partido, bien. El Partido Nacional tiene que presentar uno. El Partido Colorado tiene que presentar... ¿Quién será el Partido Colorado que presentará en Canelones? ¿Quién? ¿Quién será el que presentará el Partido Nacional en Canelones? Un candidato cantado para la intendencia en Canelones era la Calle Pou, que tenía varios años de diputado en Canelones. Yamandú Orsi parece que se corta solo, parece, por ahora. A no ser que el canario Yamandú Costa le dé la nasta y se tire, pero... no lo sé cómo viene a mano. Shirley Nancy Pizarro, vecino. Cosa en Montevideo, Orsi en Canelones. ¿Qué más? Dice Ver acá. Ver más. Nino Boa, Cerro Largo. ¿En Salto? Estamos hablando, vos estás hablando del Frente Amplio. ¿En Salto a Lima? ¿En Paysandú? ¿En 33? ¿El Maldonado, Oscar de los Santos? ¿En Rocha, que hay tres? Tal veterano Barrios, la alcaldesa de Chuy y el actual intendente Aníbal Pereira. Vamos arriba. Florida, Giachetto, estaba ahí. Tiene que ver con los reacomodos internos y los recelos y los sectarios. A veces sirve. Ah, ya tenemos problemas familiares. Chica, ya tenemos problemas familiares. Porque acá Natal Núñez dice que Canelones solo quiere a Orsi. Bueno, sigamos. Marcelo, si no se pierde la ideología, por algo existe lo mismo. Está bien, Marcelo. Ideología no se pierde. Ideología no creo que se pierda. Las mayoritarias, más allá de los colores, se comportan de una manera en las cámaras. La ideología predominante se agrupa sola, toda. La ideología que no es predominante, en este caso la izquierda, el progresismo, se dispersa porque está impregnada del otro sector. La ideología no es una cosa que... La ideología no es una cosa que... Queda así como hace el... Permiso, mostrame acá. Así como hacen en la curia y te santigua. La ideología se mama, se trabaja, se elabora. La ideología en el progresismo, en la izquierda, es una contradicción permanente. Es una dialéctica permanente, llena de contradicciones que hacen que suman nuevos aprendizajes. Hay un nuevo y gran desafío, no menos importante, Tomás Pavoy, tu tía Gregoria, salvar el planeta Tierra. La ideología de derecha no lo va a salvar porque lo que pretende es salvarse la industria. Y detrás de la industria lo que caiga. Este gobierno que gobernó nuestro país actualmente, si bien tiene, está bañado, impregnado de una ideología de izquierda, pseudoizquierda, es una socialdemocracia. Que lo que hizo fue administrar el capitalismo. Por eso es que mucha gente se le fue por la baranda. Porque administró el capitalismo. Yo no lo critico, capaz que era lo que se podía hacer. Somos un país de 3 millones de habitantes, con dos gigantes al costado y con un planeta Tierra. Y con muy pocas cosas, yacimientos que tengamos como para hacernos fuertes también. Por lo tanto, pero hay que saber dónde estamos parados. El trabajo que hay que hacer ahí es redoblar esfuerzos. Y para redoblar esfuerzos en esa contradicción permanente a diario hay que generarlas. La dialéctica se genera a través de la suma de contradicciones. Si no hay contradicciones, difícilmente la izquierda crezca, aprenda y se vaya
metiendo dentro de la población. No es fácil, es difícil, pero es el camino. Ahora, bueno, ya me mandaron WhatsApp. Ahora, ese camino que está lleno de... pasa por la constitución que tenemos. La constitución que tenemos, dicho sea paso, no le dio la nafta. Eso tiene que estar dentro de la autocrítica. Al gobierno no, a la fuerza gobernante actual, a la fuerza política gobernante actual, no le dio la nafta que se aprobó en el último congreso anterior a este, allá en el año 2014, no le dio la nafta para llevar adelante y plebiscitar la constituyente y hacer elaborar una nueva constitución. Más de un avezado reformista, que los hay, y está bien que los haya, dentro de la izquierda, y está bien que los haya, dijeron no es el momento. ¿Cuándo es el momento? Después que perdiste. ¡Ay, qué risa que me da! Por no llorar. Bueno, pero estas cosas hay que recordarlas porque estaba en el Congreso, en el Congreso del Frente Amplio. No este último, en el anterior. Y en base a eso se hace un programa y un trayecto de camino cómo gobernar. No es que yo llego al gobierno después y me deshago del Frente Amplio o de la fuerza que me llevó. No lo va a hacer la calle. Recuerden lo que está diciendo este hombre, Yorca, esto queda en la nube. La calle se va a llevar por lo que dijo su programa y lo que fijó con sus aliados. Si no, no va ni hasta la esquina. Acá hubo mucho seguidismo. Seguimos. Bien. Y pasó lo que pasó. Armaste bien, sacaste un montón de gente de la pobreza, le diste autito, buena goma, buen pasar, el FONASA y todo lo más, te lo van a tirar ya. Como hicieron con Evo, como hicieron con Rafael Correa, como hicieron con varios. Con Lula, o tú te crees que esto es una... que estamos en una isla acá aparte, no sé, que estamos dónde. Estamos en Latinoamérica y acá hay otras fuerzas que trabajan por abajo, que nos hacen mostrar. Por ejemplo, los grandes medios de prensa. Te hacen creer que tú estabas mal y yo no puedo andar en la ruta. Te hacen creer que Punta del Este estaba horrible y está hasta la jeta. Pero te lo hicieron creer, te comiste la patilla. No el que votó, también el que no hizo fuerza para que otros votaran. Y no solo el que votó y el que no hizo fuerza, sino algunos que estaban en el gobierno que ya estaban entregados. Algunos dijeron, bueno, yo me voy a quedar acá, ¿saben por qué? Porque después la autocrítica es muy dura. Yo no preciso que te quedes acá para la autocrítica. Si te quieres ir para la chacra, te vas. Yo no tengo problema. Tranqui, ya está. Cada uno cumple su función. Yo hace 5 años que estoy acá. Y cada uno va cumpliendo la función que cumple. El tema, cuando hay que agarrar el toro por la guampa, el toro por la guampa. Y si hay que arreglar, hay que arreglar. Y en el medio de la campaña hay que arreglar. Y si acá en Canelones anda más de un candidato y quiere ser candidato, y eso ayuda, si el análisis que se hace ayuda a no perder más banca de ediles, bienvenido sea. A mí me contestaron una vez. Yo qué sé, Yorca. Tenemos que acostumbrarnos a gobernar de esta manera y si tenemos menos ediles, tenemos menos ediles. Me lo dijeron personalmente. No importa quién, pero me lo dijeron. Personajes importantes, sectarios, muy sectarios. Perdimos una banca de edil en Canelones, estoy hablando a nombre del Frente Amplio, no, a nombre no, estoy hablando de la fuerza política del Frente Amplio. De 20 ediles pasamos a tener 19. ¿Sabés, vecino, cuánto te cuestan esos 12 ediles que perdiste por ser sectario en un plenario departamental? O en donde fuere, ¿sabés lo que te cuesta? Que tenés que negociar con Silva en Toledo, porque se negoció con Silva en Toledo, porque se negoció con parte del Partido Nacional para que te votaran cosas. Y vos le cediste ¿qué? Que te votaron gratis. Y estas cosas el común de la gente no lo sabe.
No, se le cedieron cargos, sí, cargos. Que están calladitos porque si vos te lo dieron, te dicen, bueno, yo te doy esto acá y esto allá, esto allá. Secretarios, cargos que uno no ve. Pero los pagaron. ¿Y sabés por qué los pagaron? Por sectarios. ¿Qué es ser sectario? Es creerse el ombligo del mundo. Esto se hace de esta manera y es lo que yo digo, la verdad, y el resto no vale. Eso hicieron. Y perdieron. En algunos municipios, de los 30 municipios de Canelones, parecía que el gobierno que había ganado, del Frente Amplio estoy hablando, hubiera sido otro Frente Amplio y no el mismo que seguía en carrera. Ni consultaron a los anteriores. Para nada. Esto es algo nuevo, ya está. Lo hicieron durante 4 o 5 años. Estas cosas tienen que estar en el balance antes de que se vote el candidato intendente o los candidatos intendentes. Tiene que estar en el balance porque ahí se van a votar planchas de edil y también de alcalde y de concejales. ¿Y cuándo va a ser el balance? Primero tiran los nombres y después nos agrupamos atrás los nombres y no hay balance de colectivo. ¿Qué es lo que está reclamando Montevideo ahora? Balance de lo hecho y de lo no hecho. ¿Sabés lo que le están diciendo? Vamos a discutir después de mayo, después que se cocine todo a mente. Otra vez. Están equivocados. Se siguen equivocando. Parte gotitas de que yo estoy tirando acá, que es para la gente que está en la cocina, sabe de qué estoy hablando. De los plenarios departamentales, de algunas mesas, de algunos partidos. En la última elección nacional de octubre, recuerde vecino, los partidos del Frente Amplio, porque lo de la oposición venían trabajando de antes, estaban arreglando cómo iban a hacer sus listas al Senado. Y yo te oí esto acá, vos me votás acá y yo te voy a colocar acá y te voy a poner allá y te voy a colocar de esta manera y vos te vas a tener un cargo acá y vas a tener un cargo allá. Perdimos unos cuantos senadores. Gente que uno pensaba que no podía irse. ¿Sabes por qué? Hasta un mes antes estaban armando las listas y estaban todos secuestrados, todos metidos para adentro. La base, y particularmente en Montevideo, reclamaban a gritos que venían los dirigentes a militar a participar en la barriada. Estaban discutiendo. Pretenden ahora mi fuerza política a la cual yo pertenezco y voté. Pretenden ahora seguir en la misma cocina en todo el país. Mejor discutimos después de mayo. Y ahí hay un concepto, creo que están equivocados. Se están equivocando de vuelta. Porque si no aprenden de octubre y de noviembre. Porque en octubre hubo un castigo. Y en noviembre hubo una rebelión, que no alcanzó, pero hubo una rebelión. Si tú no aprendes de lo que pasó en ese mes, pues no estás aprendiendo nada para mayo. Vas a repetir algo que te va a salir mal. Ojalá que no. Ojalá que no, y por muchas razones que no. Tengo elementos para decir que no. Los dije antes en la campaña de octubre. Pero bueno, hay sectarios. Sectario significa dueño de la razón. Se sientan y dicen, vos vas para acá, te doy un cargo acá, a vos te voy a poner de alcalde, a vos te voy a poner... Sí, porque también eso negocia en el paquete ahora. Yo te doy la alcaldía de acá, de allá, pero vos me votás a fulano de tal en el plenario a candidato. Sí están negociando eso ahora. Y sí lo están negociando. ¿Y es bueno o malo? Es bueno que se analice todo el departamento, pero es malo si lo hacen despegado de la gente. ¿Qué bolillas le están dando el comité de base? Porque para que el comité de base funcione y tenga posibilidad de opinar, hay que ir a golpearle la mano. ¡Ey! Vamos a reunirnos que vamos a discutir este tema. ¿Quién vamos a votar acá? Vamos a reunirnos. ¿Dónde están? ¿Dónde están golpeando las manos para abrir la tranquera? ¿Dónde están? Porque cuando se vaya a hablar a las bases y a militar en la base, como dijo Tabaré Vázquez, ya pasaron 1, 2, 3 elecciones.
Está buenísimo. Pero el que se va a bancar en el lomo, si al país le va mal, es ese que vos le ibas a golpear la mano, que tendría que haber ido a golpear la mano y no fuiste. No se gobierna solo para poner luz y hacer calles, que está muy bien. Se gobierna para generar conciencia. Y eso no es fácil hacerlo. La única manera de hacerlo es a través del colectivo. Hay gente que hace así, mirá. Hoy estoy bravo. Se llena la boca. Y pone la palabra colectivo. Como hay otros de la oposición actual, futuro gobierno mañana, que dicen compañeros. Se han dejado apropiar de la palabra compañeros. Y han sido perforados por decir, la gente no quiere nada. La gente está para que vos le arregles las cosas y no quiere nada. ¿Y tú qué has hecho para que la gente quiera? ¿Dónde están nuestros dirigentes, nuestros ministros, nuestros diputados, nuestros cargos intermedios golpeando puertas? ¿Dónde están? Si con algunos de ellos hemos tenido dificultades para que aporten a las finanzas nacionales, porque lo hemos tenido. Esa es la verdad, la milanesa. La hora de votar ahora en octubre va en el medio de toda esta cosa que Néstor está diciendo y hay que discutirla. El que la quiera discutir, la discutirá, y el que no la quiera discutir, que no la discuta. Pero yo le aconsejo, el viejo sabe por viejo, a veces no tanto por sabio o por diablo. Pero créanme que Néstor ha sido diablo, ha estado metido en las estructuras. Y no te voy a decir que hoy actual la manejo así, pero con lo que hay, no estando por arriba de nadie, hay compañeros que sí saben muchísimo más que yo. Puedo nombrar a varios del actual departamental, viejos compañeros de todos los partidos que tienen inmejorables condiciones de estar dirigiendo el Frente Amplio Departamental. Y no lo están. Yo sé que no lo están. Porque uno puede no estar yendo a los organismos, pero no quiere decir que no se entere lo que pasa en los organismos. Y qué es lo que están haciendo y cómo va la mano. No viene bien. No viene bien. Para que te asuste, ¿no? Para que ponga la barba en remojo y no te calientes con el que no vota. Sino que hay que calentarse con los medios, con los mandos intermedios. Acá hay responsabilidad de Marina, de Tabaré Vázquez, del Toto Rossi, de María Julia Muñoz, de Quechichán. Puede haberlo. Pero los mandos intermedios son los que tenemos más problemas. Puede haber problemas con Orsi, con Lima, allá, con Barrio, acá, con el otro acá, con el intendente de Montevideo allá. Capaz que pueda haberlo, pero seguramente tenemos problemas con los mandos intermedios. Los mandos intermedios son los que le soplan el oído al gobierno de turno y son los que usted no ve. No los ve en ningún lado, no los ve en la militancia, solamente... A ver... Lo que hay que tener cuidado son con los alcahuetes intermedios, que está lleno de alcahuetes intermedios. Y después ese alcahuete intermedio le está preocupando cobrar el salario. Y eso los hay, qué miércoles, los hay. ¿En qué termina esto? Después perdiendo el gobierno y ese alcahuete igual se acomoda. Entonces hay que cuidarse. Hay que entrar a discutir donde hay masa, donde hay gente. Si no hay local hay que reunirlo en la esquina de la plaza. En la esquina, juntárselo frente a Plita. Bueno, ¿a quién vamos a votar ahora? ¿Cómo viene un candidato único, múltiple, octavo, noveno? Porque no ven en Rivera, no ven en Artigas. ¿Qué vamos a hacer en Artigas? ¿Vamos a apoyar a Ayala? ¿O a cuántos más? ¿A quién hay que apoyar en Artigas? No miremos solamente el ombligo de los alrededores. ¿A quién vamos a apoyar en Montevideo? ¿Dónde? ¿Qué papel juega Giachetto? ¿Cuál es el nuevo candidato que va a ser o no? ¿Cuál es el candidato en Cerro Largo? ¿En Nino Boa solo? Bueno, apuntemos a Nino Boa. ¿Quién es el candidato en 33, que tenemos un médico y lo perdimos por poco? ¿En Paysandú? ¿En Colonia? Después de las aberraciones que está haciendo este Moreira, y sin embargo la gente lo sigue votando. ¿Y dónde está el Frente Amplio? La gente del Frente Amplio de Colonia. Los ediles de Colonia se están quejando de la Dirección Nacional del Frente Amplio.
¿Sabes qué? Tienen razón. Yo me sentí solo haciendo denuncias, me embargaron hasta la manija y a nivel nacional no había respaldo. Yo lo dije en su momento. Estoy bravo hoy. Me voy. Vámonos con el actual intendente. Poneme una tanda. Ponemos el intendente, bajamos los decibeles y me voy a hacer un poco de deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ve Florencia? Vidar, Núñez. No, pará un poquito que me ayer estaba. Ayer fue que vi el segundo nombre, Nicole, ¿no? ¿Lo dije mal? Florencia Nicole. Vamos arriba, Florencia. Lo voy a decir así ahora. Florencia Nicole Vidar Núñez. Tanda, pegame lo de Tabaré Costa, que lo entrevistamos en La Paz. Tanda de vuelta y nos reencontramos mañana. ¡Chau! Y esto, si le interesó, pásenlo, ¿eh? Por favor, compártanlo. Tengo un material para leer de la interna del Frente Amplio, que sería... Buen día, llegué. Te pido, Magela, vos que sos de fierro, Juan Carlos Martínez, todos los que andan acá en la vuelta, que vean la primera parte en la cual intervenimos. No para que la compartan lo que yo dije, sino para ayudar al colectivo a discutir y a pensar. Créanme que de esta vida, desde el eucaliptus, el agua, el aire, el basural, pasa porque crezcamos intelectualmente. Y crecer intelectualmente, yo tengo una manera. Tuve poca oportunidad de libros. Hice cuarto año de liceo, de mañana el liceo y de tarde la quinta. He sido muy autodidacta. Por favor, Pablo. ¿Está ahí, no? Bueno, está. Léanse un librito que es difícil y escaso de encontrar. Ayuda para saber dónde estamos parados. Sigue vigente. José Luis Macera, el matemático José Luis Macera. ¿Quién vacía el sobre de la quincena? Es el título del libro. Entre está en la Narvaja, en algún lugar de eso lo puede encontrar. ¿Quién vacía el sobre de la quincena? Es muy didáctico, es muy sencillo. Y para un montón de gente que anda en la vuelta, y estoy hablando de medio pelo para abajo, le va a ser muy, pero muy útil. Yo tuve la oportunidad, la vida me la dio, también la peleé, de hacer algún curso elemental y algún curso vespertino con Aníbal Toledo, economía política y todo lo demás, con Ronnie Arismendi. Me comí muchos informes, aprendí muchísimo. Me ha servido, yo no estoy vinculado y me desvincularon. Me desvincularon. Pero no importa, no importa el porqué. Lo que sí importa es lo otro. Me acuerdo que me daban unos libros así, Víctor Serrón, si me está escuchando por ahí, del quehacer de Lenin. Nunca se lo pude leer. Leía tres páginas y me dormía, una letra chiquita, y además me agarraba un cohete porque iba para acá, Lenin iba para allá. No lo podía leer. Sí leí el manifiesto y algunas cosas más, y he sido muy autodidacta en cosas puntuales. E tuve el privilegio de estar rodeado de gente que sabe muchísimo, en comités centrales, en secretarías nacionales, en mesas nacionales, y aprendí algo. No todo lo que hubiera querido, pero aprendí algo. Créanme que hay que ayudar a pensar lo que va a salvar, primero que nada, a tu casa, a tu barrio, a tu ciudad, a Uruguay, a América y al planeta Tierra, es la capacidad que tengas de discernir, de interactuar con otro vecino, elevar el papel del conocimiento para saber dónde estamos parados y por qué estamos luchando y peleando. De esa manera vas a poder entender por qué hay cosas que están pasando en la interna que son de sectarios. Secta. Ponele Google, Dios Google, secta. Chao. Florencia, Nicole, Vidar, Núñez. Nos vamos. Tanda y Tabaré Costa. Chau.